Yes, I see.
catedral de San Antonio de Alabar. Todo un espectáculo, créanme. Blas de Otero homenajeó a la trova popular cubana e implícitamente al poeta José Martí, saben ustedes, el que escribió Guantanamera. El poema Me voy de Cuba dice así: me voy de Cuba, me llaman otras tierras y otros vientos. Se quedan mis pensamientos dudando entre lo que mira el alma y lo que le espera. Guantanamera, Guajira, Guajira, Guantanamera. Me voy de Cuba, hasta luego, que pienso volver a verte si no me ciega la muerte o si antes no quedo ciego. Triste de aquel que le tira a su patria de tal manera, Guantanamera, Guajira, Guajira, Guantanamera. Guantanamera trigueña, llevo en el pecho la enseña de tu isla caimanera y su cintura pequeña. Adiós, luna santiaguera, que toda América admira, Habana de mis amores, donde parece mentira el humo de sus vapores. Ponte en el pelo estas flores, me voy, mi patria me espera. Guillermo Garmendia. Guillermo Garmendia y la coral San Antonio de Iralabarri, acompañados al piano por don Pedro Guayar, profesor del Conservatorio de Bilbao. Me voy de Cuba, me llaman otras tierras de otros vientos. Se quedan mis pensamientos mirando entre lo que vi, el alma y lo que despega. Me voy de Cuba, hasta luego que pienso volver a verte. Si no me ciega la muerte, o si antes no me quedo bien, hombre de aquel que le tira su patria de tal manera. Y así suena Cuba. Palmita sonando todo el mundo. Así va bien. Llevo en el pecho la escena de tu isla caimanera y su cintura pequeña. Adiós, luna santiaguera, que toda América mira. Habana de mis amores, aún me parece mentira el humo de sus vapores. Siempre, esta vez has tenido un coro en condiciones, ¿eh? De lujo, de lujo. Bueno, muy bien, pues antes, con las prisas y el telón que me caía encima, señoras y señores, discúlpenme, no les he presentado al director, Jordi Albareda, mi amigo. Hola, Jordi, ¿cómo estás?
al hombre que yo he comprometido para dirigir el coro Arriaga. ¿Tenéis celos, chicos? Tenemos un coro aquí. Jordi, puedes acercarte un poquito. Él es el promotor, uno de los promotores de una iniciativa que, como todo en Bilbao, va a ser mundial, pero de momento no lo es. Se llama Five Saturday. Five Saturday es un intento, unas ganas de ayudar a los demás a través del arte y a través de la cultura. Jordi, explícanos tú qué es Five Saturday, que el año pasado tuvo tanto éxito. Five Saturday será, acuérdense la fecha, el 28 de noviembre de este año. Y se trata de... Hoy en día nos podemos movilizar en la sociedad por muchas cuestiones, por deporte, por supuesto, por consumo, por política. La idea es por qué no movilizarnos por el arte y la cultura. Una sociedad, cuanto más arte y cultura tenga, va a ser una sociedad mejor, en definitiva. Entonces ese día, cientos de artistas en muchas ciudades actuarán y además pondrán ese evento artístico, ya sea música, teatro, pintura, a beneficio de los necesitados, y cada actuación, cada evento será a favor de una ONG. Así que si hay artistas en la sala, además de los que estamos aquí, pues... Los hay, seguro que los hay, Jordi. Por cierto, te queda la pajarita mejor que a mí. No, me han ganado el coro. No lo llevo bien yo. Pues, señoras y señores, Fire Saturday, asistan ustedes, vayan donde vean ese letrero, nosotros se lo pondremos en radio y televisión constantemente. Es pedirle a los artistas, oye, canta un día, da un concierto este día, precisamente el día 28 de noviembre, y lo que recaudes, poco o mucho, dáselo a quien tú quieras, ayuda a alguien a través del arte y la cultura. Qué bonita iniciativa, de verdad. Aquí, Jordi, porque me has dicho ahí dentro que tenías un coro con muchísima gente. Ya veo, el coro más numeroso, ¿cuántos tienes? Pues aquí habrá unos 730... No. Yo por atrás no veo, pero... Suena como 700. No, estaríamos 60. Mira, yo tengo un coro mucho más voluminoso. ¿Pueden dar las luces un poquito, por favor, en el teatro? Te presento al coro Arriaga. Coro Arriaga. No lo veo. No, es verdad. Un poquito de luz. Sí, ahí está Joseba y sus chicos. Ustedes son el Coro Arriaga. Vamos a cantar una canción. Ya tenemos coro, tenemos. Yo nunca he visto un coro que cante sentado. No, claro. Tenemos al profesor Pedro Guayar al piano. ¿Les apetece ponerse un poquito de pie y cantamos una canción para que vean los de Irala a Barri cómo lo hace el Coro Arriaga? Y arriba también, que parece que no se les debe el señor. Bueno, pues, señoras y señores, yo propongo Maite, el viejo de aquí está. Si tuviéramos la letra sería fantástico, pero lo que tenemos... Ah, ahí está. Hombre, sabe. Muy bien. Bueno, pues ahí tienen ustedes la letra, aquí tienen al director, aquí un coro de acompañamiento y aquí un amigo. ¡Adelante el Coro Arriaga! ¡Adelante, Jordi!